Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que maravillosamente bien, como siempre. Vamos con el cuarto capítulo de Soy Georgina, el reality de moda, por lo menos de moda hace 2 semanas, porque ya sabéis que con el ritmo acelerado que tenemos en esta sociedad, ya nadie está hablando de ello, pero bueno, aquí estoy yo. Capítulo 4, vamos. Lo bueno de esto es que no tiene ninguna trama lineal, por tanto no hace falta decir en anteriores capítulos. Simplemente hay que decir 3, 2, 1, comenzamos. Siempre desde pequeña he tenido el sueño de ir a Maldivas. ¡Ay, es verdad! Se iban a las Maldivas. Importante también seguir la trama, ¿eh? Ella les había invitado, creo que para celebrar su cumpleaños, creo, a las Maldivas. Pero sin las queridas, ¿dónde están sus amigas? ¿Eh? ¿Dónde está la gente que les rodeaba en las temporadas pasadas? ¿No les han querido pagar para esta? Y fíjate qué suerte que ha tenido, que llega y le están recibiendo con flores. A ver, es un poco extraño, ¿no? Decir, siempre desde pequeño he tenido el sueño de ir a Maldivas. O sea, porque Maldivas es una cosa que dices tú, pues sí, está allí, ¿no? Es una playa, ¿no? Sol. Pero desde pequeño, ¿eh? Mi sueño de pequeño podía ser ir a Disneyland, pero a Maldivas, no sé. Debate en los comentarios. ¿Cuál es el sitio que siempre quisisteis visitar? El mar, de verdad, o sea, el color que tiene parece de película. De hecho, no tiene color. Es la cosa del mar. Me sentí una motita de polvo en el Océano Índico. Me encantó la experiencia de sentirme una motita de polvo. Nadar con tiburones es lo que menos me gustó de Maldivas. Es que ¿para qué te mete? ¿Para qué, no? Si hay tiburones, yo no me meto, ya está. ¿Será que no te pueden hacer ahí una piscinuca? No, los tiburones que hay aquí son vegetarianos. ¿Qué tipo de tiburones vegetarianos? Que los tiburones de allí son vegetarianos, ¿sabes? Que están ellos muy concienciados con el maltrato animal y han dicho, nosotros solo comemos algas. ¿Qué era un tiburón? Un baby shark, vale, pero era un tiburón. Un baby shark, tú. También es que vais provocando, claro. Los humanos que van ahí con esas barcas transparentes, pues le estás dejando al tiburón saber perfectamente que estás ahí. Es que un poco de cabeza también. ¡Allí se ponen los tiburones! Madre mía, el remake de Spielberg, Es impresionante. ¡Ay, qué bonitos los animalicos! ¿Quién fuera pez en el mar? Maldivas lo describiría como un paraíso en el que descansar. ¿En el que descansar como de qué? ¿De qué estás realmente agotada? Los niños lo pasaron genial. Ellos apuntan también a un bombardeo. Menos mal que lo están grabando porque, como digo siempre, un niño no se va a acordar de todas estas experiencias. Pero bueno, como está en Netflix, pues ya podrán decir a los 18 años. Voy a ponerme el vídeo de cuando fui, supuestamente, a Maldivas. Tuve que grabar un vídeo para Vogue México sobre qué llevo en mi bolso. O sea, se ha ido hasta Maldivas para grabar un vídeo para Vogue México sobre qué tengo en mi bolso, el tag que hacía la gente en 2012 en YouTube. Soy Georgina Rodríguez y os voy a enseñar lo que llevo en mi bolso. Tampoco hace falta decir el apellido, no hay otra Georgina en este mundo. Gracias, Sara. Es que está tan atento. Dale, go, no se puede parar más. 7 horas para grabar qué llevo en el bolso, ¿eh? ¿Cómo lo haría Paula Gonu en 2013? Por Dios. Muy previsora. Al cargador no lo he traído. Siempre llevo el cargador. Me encanta porque ahora sabemos todos que esto de que llevo en mi bolso de la Vogue está preparado. Dice, ¿ya qué llevo en mi bolso? Pues yo soy una mujer muy preparada. ¡Calla! Véteme el cargador del iPhone. Que lo llevo siempre, pero justo hoy. Cargador del iPhone, el que sea. Paso Gio, el que pone Gio escrito. Ah, vale, sí. Tiene su propio cargador que pone Gio. Pueden sorprender, pero lo que más... Es que se va a las Maldivas a grabarlo, hija. Si te vas a Torrelodón, esto no pasa. Pero tú no, Maldivas. Repítelo, no digas Rimmel, que es otra marca. Ah. ¿Has visto mi experiencia? No digas Rimmel, que es una marca, ¿eh? Vamos a ver, que se pague. En el fondo se le tiene que querer, ¿no? Pero es tremendo, el Ramón. Sergio y Serpiente, de verdad. Este nuevo cast que han metido en Élite temporada 5, no lo comprendo. ¿Quién pudiera también, Envidia. Una clienta asiática me comentó que el rojo atrae la riqueza. Ah, que el rojo atrae la riqueza, fíjate. Quiero nominar a mi amiga Eva Longoria para que me enseñe lo que ella... Ah, que también nominan a gente para hacer el tag. Qué bien. Quiero nominar a mi amiga Eva Longoria, al Papa Francisco y a Kamala Harris. ¿El ojo o un beso y ya terminas? Estás interrumpiendo todo el rato. Yo lo siento mucho por la persona que tenga que editar el vídeo, porque coño, con tantas interrupciones. Espero os haya gustado y entretenido, y nos vemos pronto. ¡Mua! Qué bonito le ha quedado al final, Todo de seguido, sin ninguna interrupción, nada. Ella es perfecta. Se ha enfadado de verdad, ¿Queréis que le llame a Ramón? No. Pero el Ramón se ha enfadado. El Ramón no sabe qué hacer para llamar la atención, ¿es una cosa, de verdad? Es esta. Vaya tramas inventadas en este reality, por favor. ¿De dónde está el Ramón? Ay, que se ha perdido. Ay, que se enfada. Me importa una mierda. Ya lo sabíamos, Ramón, ya lo sabíamos. ¿Dónde estabas? Después de 3 temporadas de la serie, una serie que se está emitiendo internacionalmente, tiene
31.000 seguidores en Instagram. Se merece más porque se está robando el show todo el rato. A veces demasiado pesado, pero bueno. Yo, gincana. Oye, qué currado esto, ¿no? Pues la idea... Ay, que van a jugar a una gincana. Qué guay, de verdad. Yo quiero hacer este tipo de planes, pero la gente no. Vamos a tomar una cerveza. No, hombre. Vamos a jugar una gincana. A tirar de una cuerda. Tirar, hijo de puta. La Soraya, que es la entrenadora personal, recordemos, claro. Pero claro, hija, la compañía no. Agárrate a ella, agárrate. ¿Por qué de repente quieren jugar a supervivientes? ¿Es una cosa? Están todos entrenando por si se quedan en el paro y les llaman. Suave, suave. Georgina contra Ramón. Vamos, Georgina, confiamos en ti. ¿Qué abusón el otro? Anda, antideportivo. Voy a quedar sin Georgina de baja durante 2 meses. Eso cuesta mucho dinero. Él también es listo, no te pienses tú. Él dice, me da igual perder, pero esta mujer, que no se lesione, que una escayola no se vende tan bien. Madre mía, qué gincana, de verdad. Es un poco gincana low cost, pero bueno. Son las fiestas de mi pueblo, básicamente. Mira, juego las sillas y todo. Este juego me pone hipertenso, A mí me gusta que me echen como el primero. No hago porque me echen el primero, o sea, yo me siento cuando tengo mi silla y tal. Pero si me echan el primero, mejor. Porque yo, si llego a la final, uff, lo paso fatal. Chico, con la harina esa, O sea, metiendo ahí la cabeza en toda la harina, que digo, pero bueno, digo, como. Joder, parece que tiene la boca de Homer Simpson. Fuimos ganadores, porque todos lo dimos todo. Y los pobres niños sin poder jugar, Fíjate tú. Mi 30 cumpleaños era algo que siempre quise desde pequeña. Pues y yo el año que viene también cumplo, ¿no? Y digo. Estoy pensando Maldivas, ¿no? París, ¿no? Igual de repente. Burger King también está. Mira, cumpleaños tristísimo. No hay prácticamente personas ahí. ¿Dónde están los amigos? No está Cristiano Ronaldo. Yo casi prefiero hacerlo en un sitio al que puedan ir toda la gente que me quiere, aunque no sea las Maldivas. No, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Prefiero que sean 4 personas en las Maldivas. Sí, es un rosario de oro. No tengo ningún de oro. A ver el regalo, ¿Qué? Otro collar. Ah, es una cruz, ¿no? Claro. De oro, que no se oxida muy. Bonita. Ahora está oscuro, pero de verdad tiene los detalles súper bien. Y ahora una figura de la Virgen. Espero que no sea del AliExpress, O lo que ella os quiere. Atrae el dinero, pues. Para meter los billetes. Un monedero, porque ella ya se sabe que si se cae una moneda de 1 céntimo, ella se agacha. ¡Oh, menos! Brindo, brindo, brindo por mi chocho lindo. ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué gusto, qué delicadeza! Y que nada, gracias por acompañarme, os quiero. Y nosotros a ti. Si es que ni siquiera está la hermana. Ejemplar, una amiga. Y que... La Soraya llorando, que es la entrenadora personal, diciendo, es una valiente, una luchadora, una madraza. ¿Cuánto te han pagado, Soraya, por llorar, Está subiendo el share. Tío, felicidades, mi amor. Y Cristiano Ronaldo cuidando de la niña pequeña. Me parece muy bien, Invirtiendo los roles de género, Y eso en caso de que haya estado cuidándole y no lo hayan dejado con la niñera, claro, pero... Y ahí se va de las Maldivas. Es una pena, la verdad, pero bueno. Después de ir a Maldivas, ha habido un antes y un después en mi vida. Claro, normal, la ha marcado, Lo mismo me pasó a mí cuando fui a Asturias. Dije, cosa más bonita. No estoy siendo irónico, me encanta Asturias, ¿vale? Que es que a veces parece que lo llevo todo al sarcasmo, pero no. La idea de las clases de inglés, porque llevaba tiempo buscando una profesora, pero... Va a dar clases de inglés ella. ¿Para qué? Si tienes un inglés perfecto. Madre mía, qué estrés, por favor. Te hacen las uñas y los pies a la vez. No te puedes ni mover. Yo es que viviría, vamos. No podría dormir por las noches. No puedo vivir. I can't lift. De hecho, tiene que dar clases de inglés mientras le están haciendo las uñas porque no tiene tiempo. Horas en mano exclusivamente dedicadas a pies y mano. Rima. Bueno. ¿Georgina o Becker? Ninth. Ok. What are you looking for? Mira, yo soy la profesora esa y estoy ahí en mi cuarto que me cuesta al mes 700 euros, una habitación de mierda, mientras hago videollamada con Georgina, que le están haciendo las uñas y los pies, y me está mirando así. Today I need my nails perfectly because... Y disociaría tanto, diría, esta vida, ¿esto qué es, no? I'm looking for invited to my friend. I'm looking for invited. Pasar un día en París. Con así que son los británicos con el idioma, que les dices, I want a bottle of water, y te dicen, ¿qué me ha dicho? Ah, you want a bottle of water. Sí, cariño, sí. Yes. Thank you so much. All right, thank you. See you tomorrow. Well, very good.
Muy bien, te he entendido. Ya me ha pillado y entiende que a mí tiene que motivarme. Me tiene que motivar, venga. Venga, que tú puedes, Georgina, creo que sí. Y estuvimos hablando del sueño de desfilar en París. Ella tiene tantos sueños, madre mía, vaya libreta de sueños, ¿eh? Todo para ella es un sueño. Estaba en Arabia, le escribí a Leo, mi profesora, ¿cómo tienes la agenda? ¿Puedes venir? Dice, estaba en Arabia y escuché una canción de bachata y dije, ay, pues me apetece bailar. Así que llamé a Leo, mi profesora, y le dije, ¿puedes venir hasta Arabia? Porque me apetece bailar bachata, cariño. Y la otra, sí, ahora miro Ryanair, a ver cómo tienen de precio. Sí. Aquí hay una foto mía de Guess de 2 metros. ¿Ah, sí? No sé si os conté que una vez estuve en Madrid, creo que sí, pero bueno, lo vuelvo a contar. Que una vez estuve en Madrid, estaba en el Primark y enfrente del Primark está el hotel de Cristiano Ronaldo, que no sé cómo se llama, como Cristiano Ronaldo Hotel. Y había muchísima gente parada alrededor del hotel y al otro lado de la calle también, donde está el Primark. Entonces nos quedamos mirando ahí durante media hora a ver si salía o Georgina o Cristiano Ronaldo, porque los rumores decían, vamos, la gente de alrededor estaba diciendo, están ahí dentro, les hemos visto. Yo creo que no había ni Cristo, pero me hace mucha gracia la idea, porque yo no había nadie, pero me hace mucha gracia la idea de ponerme un día a las 12 de la mañana ahí mirando para adentro, que se me para la cámara, y decirle a la gente, está ahí, y que de repente se forme ahí la mundial, porque claro, cuando tú ves a alguien mirando para el hotel de Cristiano Ronaldo así, ¿no? Es porque estará alguien dentro, ¿no? Es alguien importante, será él mismo. Puedes paralizar las calles de Madrid, pero de una forma... Quizás en el trabajo también nos reímos bastante, pero yo creo que los momentos que más disfrutamos son los planes... ¡Qué listo él! Vamos, el hairstylist dice... Sí, bueno, el trabajo también nos gusta, pero lo de ir de viaje ahí con los niños y pasarlo, eso es lo mejor. Te jode, claro, lo de trabajar, ¿no? A ver, la tienduca que han puesto con todas las fotos de ella y tal, muy mona. O sea, me cago. Yo ahí no me monto, vamos. Salgo centrifugado. Nada. Por favor, no te mueras. Qué miedo. Por ahí. Por favor, no te mueras. Porfa, porfa, no te mueras. Ay, que no te dé algo. La niña está cagada, vamos. Es que además desde fuera que parecen apariciones marianas. Es un poco, te diría, como flotar, o sea, como estar en el espacio, como estar en la luna. Sí, que sí. Me acuerdo yo de aquella vez que fui, en agosto de 2007, dije, joder, a la luna, tío. Yo es que últimamente no me monto en ninguna atracción, pero vamos, que si me monto en alguna quiero que sea al aire libre y en estas que se montan en las ferias en 3 días y que están sostenidas por 2 tablones de madera así. Esas me gustan más, ¿no? Como tienen más emoción. Pero subid a los niños en los caballitos, hijo, por favor, que habéis venido con ellos. Han ido ellos simplemente a pasárselo bien y los niños a mirar así y aguantar el bolso. Tócate los huevos. Si es una mierda esa atracción. Si va lentísimo, no se mueve nada. Y encima en un edificio cerrado. No. Yo si me muero quiero que sea al aire libre, ¿eh? Que se me vea de todas partes. Voy a protagonizar como buena latina Vogue México. Y seguimos con la portada de Vogue México. Ella, que empezó con Vogue Portugal y ahora ya está en Vogue México, ¿eh? ¿Todavía no he hecho el de España? Me le quiero comprar. Qué bonito. ¿Qué tendrán las golosinas, verdad? Y si son vegetarianas, pues casi que mejor, porque tienen unos colores maravillosos. ¡Ay, ahí está la hermana! Estaba yo diciendo antes, lo mismo se han enfadado. No, 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 está ahí. Soy una persona muy ocupada, entonces aprovecho y tengo una reunión. Que mientras está haciendo la portada de la revista, les dice a los clientes de otras marcas que si puede venirte, que está aquí haciendo lo del Vogue. Entonces ahí se presentan los de Danone en la puerta de Vogue a decir, no, que si nos dejáis entrar, porque tenemos que hablar con Georgina de una colaboración que queremos hacer de los Danonino Petit Suisse para que salga ella comiéndose uno de fresa y plátano. Necesitamos una embajadora que tenga todas las características en uno, como yo. Sí, 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 no. Defectos no, pero virtudes, todas. Que la hija del jefe de mi amiga es muy fan de Soy Georgina. ¡Ay, qué mona la niña! Oye, qué súper fan del programa. También te digo, a mí me daría vergüenza crecer y que mi única aportación a Netflix haya sido decir... Pues yo salgo haciendo de fan de Georgina en Soy Georgina 3x04. Mi familia. Es un regalo. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Papeleras aquí no hay. Bueno, vamos a ver a que se haga las fotos o no. ¿Quieres verla? Si te apetece. Yo es que si conocéis a Georgina, mira, me pondría cardíaco. Conocer a... El otro día, conocí a Coronado. ¿Me puse nervioso? No. Le dije, eres maravilloso, el mejor actor que he visto en mi vida. Se está impresionante en la última película que ha hecho, que se llama Puntos Suspensivos, que justo acababa de salir de verla porque era un estreno. Me hice una foto con él y tal. Me salió. Pero yo si conozco a Georgina, vamos, me quedo blanco, me quedo en el sitio. Y lo estoy diciendo completamente en serio. Me daría mucha impresión. Porque tiene un aura ella de Sena, la princesa guerrera. ¡Ay, que van a grabar el videoclip de Sebastián Yatra! Antes de ser tu novia, yo fui tu panda. Todas ganas de darse
¿Lo veis lo campechana que es Georgina? Que se junta con Sebastián Yatra, o sea... ¿Qué tal, todo bien? También te digo que el vestido es para echarse a dormir, vamos. ¿Tu primer vídeo? Sí. ¿Cómo te sientes con la canción? Muy bien. ¿Cómo te sientes con la canción, eh? No sé, ¿cómo te sientes tú poniéndole los cuernos a todas tus novias? Que lo ha dicho él, que él no puede estar en pareja durante más de un año porque le pone los cuernos. Lo ha dicho en el podcast de Vicky Martín Berroca. Que todos sus invitados se sientan así, como qué naturales somos, estamos aquí hablando de la vida, una disertación sobre el amor, las relaciones y todo, pero en realidad es todo como... Que si te sale una arruga, ese podcast ya no se publica. Podrías salir en el videoclip, digo, si los astros se alinean, apareceré. Y si no, que cojan ahí a una muerta de hambre, que seguro que está deseándolo. Ay, bueno, pues eso ha sido todo por el capítulo 4 de Soy Georgina, temporada 3. Te digo que esta temporada está siendo la más floja, no tiene chicha ni tiene nada, por favor. Pero bueno, aquí seguiremos en la secta georginista, comentando cada capítulo, que nos quedan otros dos. Si quieres que siga haciéndolo, porque voy dejando pasar la vida y lo mismo esto se queda aquí, pero bueno, si quieres que siga haciéndolo y llegue hasta el capítulo 6, me lo dices. Un beso para ti, para a toda tu familia y te deseo lo mejor en esta vida. Amor, prosperidad y mucho dinero y salud. Very important. ¡Hala! Tengo redes sociales, me llamo MaquenaLX, tengo dos podcasts, uno de True Crime y otro en el que cuento mi vida junto a una amiga. Tengo otro canal en el que subo vídeos muy... Bueno, tú pones Maquena y es mi otro canal. Tengo reacciones Maquena y Maquena a secas. Y ya está, un beso. Adiós, amigos. Goodbye, my friends. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. Pam, pam, pam. No puedo hacer este gesto, ¿eh? Porque fui a taller al gimnasio. Con la máquina esta, me duele, me da. Hasta luego.